Para conocer a mayor profundidad esta situación, hacemos un enlace vía Sky con Carlos Arturo Albino, periodista de Turbo Antioquia. Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los televidentes de Costa Rica. Aquí estamos. Dramática situación se vive acá en Turbo Antioquia. Con el pasar de los días se multiplica el tema de los migrantes acá irregulares. Yo quiero mostrarles a esta hora la situación que se vive acá. Ellos están durmiendo en estas condiciones. Muchos tienen sus camas, otros están durmiendo en el piso por falta de recursos. Yo quisiera mostrarles pues algunas colchonetas, es muy fina realmente, y duermen prácticamente en tabla. Son más de 2.400 cubanos que se encuentran acá varados en Turbo Antioquia, según un censo de ellos mismos, ya que Migración Colombia asegura que son 900 y Defensoría del Pueblo Colombiano son 1.200. Son tres cifras que lanzan de manera oficial ya las autoridades, sin embargo, ellos han dicho que son 2.400. Acá las personas duermen en el piso, este es uno de los galpones, pero hay más cambuches incluso, donde las personas están ubicadas esperando que se resuelva su situación migratoria. A esta hora estamos en la parte de afuera, están cocinando la única comida del día. Ellos solamente comen una sola vez para poder ahorrar todos los recursos que tienen, y esto es gracias al pueblo que le da la comida. Pero algo me llama mucho la atención es que ellos cocinan al lado de estas aguas de cañería. El olor es putrefacto, es bastante fuerte, pero no tienen otra opción. Tienen que cocinar en este punto. Aquí también las personas se bañan al fondo. Ustedes pueden ver algunos baños improvisados, otros baños que la misma comunidad le ha dado. Pero allí, pues, estos cuatro baños son para las 2.400 personas. Mi señora, estamos en vivo para Costa Rica. Mi señora, quisiéramos conocer, pues, estas condiciones. El presidente Santos acaba de confirmar que sí van a ser deportados. Sin embargo, no hay ningún movimiento acá. ¿Usted qué tiene que decir? ¿Se va a regresar a Cuba? Ni muerta, primero me ahogo ahí, no, ni muerta, primero que vengan con una ametralladora y que nos maten a todos ya, porque ya llevamos aquí casi tres meses ya esperando esta solución y ahora vienen con eso, no sé. Mi señora, esto es vaya, llueve sobre mojado ya. ¿Cuál fue el último país que usted visitó? Ecuador. ¿Regresaría a Ecuador? Tampoco. ¿Por qué? Sí, es igualito que Cuba. Ecuador igual acabaron con todos los cubanos, golpearon y deportaron muchos cubanos que ya estaban hasta... Debían celebrar juicio y estaban, que se podían quedar en el país, los deportaron así mismo y hay 26 que no se conoce dónde están todavía. Bueno, para que tengan ustedes información, muchas gracias, mi señora. Para que tengan información, hay dos niños en estado de desnutrición, 15 mujeres embarazadas, 300 niños en este albergue. No sé si tienen alguna consulta desde los estudios. Carlos, sí, quería preguntarte cuál es entonces el panorama. Hemos visto la dramática situación y la realidad. Vimos cómo la propia señora te dice que es capaz de primero ahogarse antes que devolverse a Cuba. Entonces, ¿qué va a pasar con estos cubanos que están en estos momentos en la frontera con Cuba? ¿Cuál es el futuro de ellos? Sí, ya se está mencionando la posibilidad de que Colombia los deporte a su país o los saque a la frontera con Ecuador. Miren, ellos han dicho que no van a regresar a Cuba, que tampoco van a ir a Ecuador. Por tal razón, desde el día de ayer hay grupo de 15 cubanos que se quedan despiertos toda la noche haciendo guardia. Ellos aseguran porque no van a permitir que vengan con la deportación. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos aseguró que hay una mesa de diálogo con los migrantes acá en Turbo, que hay una negociando, pero sin embargo acá no hay personas del gobierno nacional. Vamos a tratar de conversar, si me lo permiten, allá en el estudio con uno de los más de los migrantes que se encuentran acá varados en Turbo Antioquia. Mi señora, estamos en vivo y en directo, mi señor, para Costa Rica. Quisiéramos conocer, la canciller dijo que podrían ser deportados. ¿Ustedes estarían de acuerdo de volver al último país donde llegaron o regresar a Cuba? Eso no es último. ¿Qué van a hacer entonces? Mi señora, en vivo para Costa Rica. Estamos en vivo y en directo. Señora, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su meta? Llegar a los Estados Unidos. ¿Y si vienen por la deportación? Trataremos de ver de qué forma no nos deporten, porque para Cuba no.
Carlos, ¿puedes preguntarle a la señora? Nos van a ayudar a eso. Sí, mi señor, estamos escuchando, lo estamos escuchando desde el estudio. Carlos, ¿puedes preguntarle a la señora que si ella sabe que existe también un grupo que está allí en la frontera en la frontera de Colombia, que está en estos momentos pidiendo la intervención del presidente Obama, que los Estados Unidos llegue y lo auxilie en este caso? Por favor, ¿podría repetir la pregunta? Sí, Carlos. Que si saben, si la señora o tú tienes información de las conversaciones que existe ya de un grupo de cubanos que están varados en la frontera con Colombia, que estarían pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos, al propio presidente Obama, que los ayude en esta situación. Sí, vamos a consultarle eso a algunos de ustedes, ¿sabe si hay conversaciones? Si hay conversaciones muy buena con algunos de ustedes, ¿hay conversaciones con ustedes por parte del gobierno? ¿Le ha dicho algo? No, nada. Ahora hay un grupo líder de acá. Vamos a tratar de conversar con algunos de los líderes de acá del sector. Bueno, mi señor, estamos en vivo para Costa Rica. ¿Tienen ustedes información de acercamiento del gobierno con los migrantes que están acá? Yo represento a una ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El gobierno acaba de decir que la deportación va. Sí. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros venimos con la intención de ayudar a la gente que está en necesidad. En general, la Constitución colombiana protege los derechos para todos los habitantes que están en Colombia. No dice que para los ciudadanos, sino para los habitantes. Nuestra función como ONG es tener la oportunidad de ayudar a aquellas personas en sus necesidades básicas. Bien, muchísimas gracias. Bueno, son las impresiones de algunas personas, organizaciones no gubernamentales, cubanos que se encuentran acá en una situación, en un limbo migratorio, no son de Cuba porque se fueron. Y tampoco son de acá, del país. Ellos lo que quieren llegar es a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad, excelente tu reporte. Y nos complace que nos hayas brindado todos los detalles de la situación dramática que están viviendo los cubanos varados allí en la frontera con Colombia. Bueno, era nuestro compañero Carlos Arturo Albino, periodista de Turbo Antioquia, que estaba conversando con nosotros de esta situación allá en Colombia. Amigos, vamos a una pausa, al regreso más de CB24 Noticias.